¿Qué tal amigos? Muy pero muy buenas tardes eh, para todos. Estamos en, prendiendo un ratito más el, el Twitch para hablar un poco sobre esta situación de Mateo Retegui. ¿Por qué no volvió a Boca el goleador del fútbol argentino? ¿Por qué si estaba Presta Montigri pertenece a Boca, y de hecho surgió en las inferiores del club Atlético Boca Juniors, no volvió para, por lo menos, no digo ser titular, pero sí para pelear un lugar con Darío Benedetto, un lugar con Luis Vázquez, y ser una alternativa más eh, de ataque, más teniendo en cuenta el año que tuvo con Tigre, y que demostró estar a la altura de, de, de un equipo grande tranquilamente, el que lo siguió, yo por lo menos tuve la oportunidad de seguirlo todos los partidos, porque también he trabajado en la campaña de Tigre, y realmente es un delantero espectacular, completo, con rapidez o velocidad, cabezazo, con técnica. Con eh, marca, con físico, con presión. Un jugador muy completo. Que en este caso Boca no va a poder aprovechar. Bueno, vamos a contar por qué Retegui, por lo menos las conclusiones nuestras y por lo que dijeron los eh, protagonistas, por qué no volvió a Boca. Por lo menos para pelear un lugar y, y más teniendo en cuenta el nivel que demostró Darío Pipa Benedetto que lamentablemente no estuvo tan... A la altura, por lo menos al nivel que esperábamos los hinchas de Boca. Obviamente al Pipa siempre lo bancamos. De hecho, metió el gol contra River. O sea, eh, no, no se puede pedir más. Pero, eh, en definitiva, me, me refiero al, al juego, ¿no? Quizás no es ese Pipa Benedetto que se fue allá por 2019. Sino que es un jugador más estático. Que, que le cuesta un poco más, ¿no? Asociarse. Bueno, eh, Retegui... Me parece que podría haber sido también una alternativa para eso, porque cuando tiene que jugar también sabe jugar, se sabe asociar, de hecho ha hecho una gran delantera con Facundo Colidia, pero bueno, en definitiva, ¿por qué no volvió Retegui? A ver, vamos a empezar de atrás para adelante un poco para contar algunos datos. Retegui debutó en Boca, recuerdan el 17 de noviembre del 2018 en un partido frente a Patronato. Por la Superliga 2018-2019, la fecha número 13, e ingresó nada más y nada menos que por Carlos Tevez. Jugó en Boca solamente en 8 minutos. 8 minutos solamente jugó eh, en Boca Mateo Retegui. Eh, hasta recibió una amarilla en esos 8 eh, minutos. Bueno, Boca terminó ganando 1 a 0 ese partido, pero bueno, Retegui se formó en las inferiores de Boca, tuvo su debut, después pasó por. Eh, bueno, estudiantes, eh, talleres, hasta que finalmente recaló en Tigre, en el que encontró su lugar, encontró el espacio y encontró la continuidad necesaria y la confianza para poder explotar y poder demostrar el gran, el gran delantero que es, ¿no? Y hay muchas cuestiones que explican esto, porque obviamente Tigre es de, de Victoria, de partido de San Fernando, él nació allí, en San Fernando, y tiene a toda su familia, a todos sus amigos ahí en esa ciudad, entonces. Fue un club acogedor que lo recibió eh, con los brazos abiertos. Que al principio no era titular porque era Pablo Manín, pero que después recuerdan esa, eh, esa serie con River en cuartos de final de la Copa de la Liga. Que tire sorprende al millonario y lo deja fuera en el Monumental, ganando 2 a 1. Bueno, allí fue el primer partido, creo que de titular de Retegui en la temporada. La rompieron con Colidio y de ahí no, pararon, no salieron más del equipo. ¿no? Entonces eh, demostró un nivel extraordinario. Después en la liga profesional terminó convirtiendo 19 goles en 27 partidos. ¿eh? Terminó siendo el goleador del campeonato. Y bueno, no alcanzó para que pueda eh, justamente volver a Boca. Y eh, además que Boca haga cumplir esa repesca que tenía para que Ratí vuelva. Esa repesca tenía eh, validez hasta el 30 de noviembre. Después del 30 de noviembre ya Boca no tenía la posibilidad. De que rete y vuelva a boca por lo menos en este mercado porque se había vencido la, la repesca. Tiene contrato y a préstamo un año más con Tigre. Pero a partir de ahora, Tigre también tiene la opción de comprar el 50% del pase de Retei a cambio de 2.300.000 dólares, lo cual me parece que sería mucho negocio para Tigre y poco para Boca, porque si Retei sigue jugando de la manera en la que está jugando y termina de explotar en este campeonato y en la Copa Sudamericana que va a jugar el Matador, y bueno, Boca podría venderlo por mucho más, ¿no? Pero bueno, en definitiva vamos a ver qué pasa con, con el futurista después de esta pretemporada con el Matador y si puede seguir manteniendo ese nivel en el equipo de... De Diego Martínez. De hecho, Riquelme cuando habló y le preguntaron por la cuestión esta de Retegui. ¿Por qué no volvió a boca? Él fue contundente, ¿no? Dijo que tenían contrato un año más con Tigre, que no querían romper ese vínculo de dos años. y que cuando recién finalizara ese vínculo, ahí se iban a sentar a hablar con Rategui, con Tigre y por supuesto el Consejo. De fútbol de Boca para ver qué se quería hacer, ¿no? Bueno, eh, esa fue la frase de Riquelme. Me parece para mí, no lo digo con el diario del lunes, sino con el diario del viernes, para mí un error. Porque primero que Boca no suma refuerzos, segundo que Reti para mí es el mejor o el top 3, dentro del top 3 de los mejores jugadores del fútbol argentino. Tendría que estar en Boca como delantero. Y eh, porque es un jugador muy completo, que le puedes dar rodaje. Y me parece que ha demostrado un tigre que puede estar eh, para jugar. Y tranquilamente le puede eh, hasta competir a Darío Benedetto para ser titular. Así que eh, es un jugador joven que tiene mucho futuro. Me parece que es un error para Boca no haberlo traído. Pero bueno, vamos a ver cómo, cómo pasa el tiempo. Y el tiempo justamente dirá si estoy equivocado o si mi afirmación es, eh, es cierta. ¿no? Vamos a ver cuando transcurra el campeonato. Lo cierto es que Retegui... Va a seguir en Tigre, 23 años, tiene un gran futuro. Eh, obviamente ser dirigido por Diego Martínez lo potenció y vamos a ver si en un tiempo corto, por lo menos el año que viene, puede llegar a volver a Boca o si será vendido, si la termina rompiendo y será vendido a Europa, a otro país. Veremos qué pasa finalmente. Por lo pronto, Boca tiene, además de Benedetto en esa zona, a Vázquez, que bajó mucho el nivel. Al Toro Morales, que debutó en el semestre pasado, y a Nicolás Orsini, que todavía no se pudo asentar. Ojalá que <coughs> por Orsini y por los hinchas de boca y por boca pueda empezar a sentarse, ¿no? Aquí en, en el club. De hecho, mañana va a ser titular frente a Independiente. Se acaba de confirmar eh, el equipo hace minutos nada más. El equipo que va a jugar mañana, vamos a buscarlo aquí en las redes de Fanacenei, se lo acaba de publicar hace un rato nada más. Eh, el equipo que va a jugar mañana, Frente a Independiente 21-30 en el Estadio Bicentenario de San Juan, va a ser con Rossi en el arco, Advíncula, Roncaglia, Sandes y Fabra por el lateral izquierdo. Alan Varela por derecha, por Fernández, por izquierda Ramírez y arriba Briasco, Sebastián Villa y Nicolás Orsini como centro delantero. Le va a dar la oportunidad el negro Ibarra para mostrarse y ver si realmente puede estar a la altura de boca o no. Ojalá que, que pueda estarlo, ¿no? Pero hasta ahora, lamentablemente, no pudo tener ese nivel que, que supo mostrar en la NUS. De hecho, le había hecho dos goles a Boca en la bombonera y por eso mismo también llamó la atención del Consejo para invertir en él más de 2 millones de dólares y poder jugar en, en el club senaíse. Así que esas son las novedades en cuanto a Retegui, confirmado el equipo de mañana. Y bueno, eh, ojalá que el equipo de Ibarra pueda hacer un gran partido frente a Independiente para arrancar con el pie derecho... El 2023 y empezar a diagramar lo que va a ser primero el equipo para jugar la Supercopa Internacional frente a Racing mediante eh, todavía el amistoso frente a Everton, recuerdan, el va a ser esto el 13, el viernes 13 y después sí el 20, una semana después, la Supercopa frente a Racing en Abu Dhabi para diagramar justamente eh, este equipo, buscar la estrella 74, un título más, la revancha justamente por el trofeo de campeones y después empezar la Copa Libertadores de América.